El pasado mes de marzo, el matutino Hoy inició una nueva etapa liderada por Magda Rodríguez, quien dejó Televisión Azteca para entrar como productora a Televisa. Del 12 de marzo a la fecha, el programa cumplió 100 emisiones con Magda como cabeza del equipo, por lo que la productora habló sobre ello y confesó cuál ha sido el más grande reto desde que arrancó el nuevo Hoy. Tomar un programa tan exitoso e imprimirle nuestro propio sello, sin hacer copias. Quitar y poner lo que tú quieres, pero sin dejar de reconocer lo que en 20 años ha funcionado, la esencia de los conductores, oír al público y que tenga su ADN propio. Magda Rodríguez ha sido la productora más polémica que ha tenido el matutino, pues los cambios y despidos que ha hecho en estas 100 emisiones han dado mucho de qué hablar. Sin embargo, dijo sentirse satisfecha de lo que ha construido y confesó que la audiencia incrementó desde que tomó las riendas, además de que aseguró que arrasan con el rating en comparación a Venga la Alegría. De la anterior etapa, hemos tenido un incremento entre 10% y 20%, dependiendo del día, y es que nosotros llegamos a un Hoy muy exitoso. En cuanto a nuestra competencia, Venga la Alegría, finalmente los estamos duplicando, lo que nos tiene muy satisfechos. Magda expresó que en la nueva etapa de Hoy, lo primordial fue generar una cercanía con el público. La cercanía con el público, el Hoy lo haces tú. Hemos conformado una gran familia con los conductores, hemos aprendido a respetar nuestras trayectorias. Llevamos una excelente relación. El camioncito que nos da una gran cercanía con la gente, muchas notas de color y el tener a los mejores expertos de todo México. Han regresado los espacios musicales, el entretenimiento puro. Magda Rodríguez aseguró que los cambios en el programa seguirán mes con mes. Nosotros nos modificamos constantemente, hicimos un Hoy mundialista, estamos haciendo el de verano, en septiembre arrancaremos Regreso a Clases, el festejo de septiembre, luego haremos Halloween, cosas del Día de Muertos. Finalmente, Magda Rodríguez adelantó que habrán grandes sorpresas para festejar los 20 años que cumple Hoy la próxima semana.